Con ustedes un corte informativo de la www.notisurdemorelos.com. Con una inversión de 275 mil pesos del ramo 33 fondo 3, el presidente municipal de Zacatepec, José Carmen Cabrera Santana, dio el banderazo de inicio a la pavimentación hidráulica de 600 metros cuadrados en la calle Benito Juárez de Galeana Centro, con lo que se beneficiarán 50 hogares. Sobre esta obra habló para Notisur de Morelos el presidente municipal José Carmen Cabrera Santana. Efectivamente, ustedes pueden constatar, estamos hoy con los ciudadanos de Galeana Centro, donde efectivamente es una obra que se ha venido manejando ya desde un tiempo atrás, donde es la prolongación Benito Juárez, hay que reparar algunos drenajes, que es importante, y bueno, hoy contentos por iniciar esta obra. Continuando con el desarrollo del municipio de Zacatepec, con estas acciones. Así es, ustedes han sido testigos, yo lo voy a decir siempre, los hechos... Digo, los discursos convencen, los hechos avasallan y hoy pues es una obra más en beneficio de Galeana Centro. ¿Cuánto es la inversión y a cuánta gente beneficia? Aquí estamos beneficiando alrededor de unas 50 familias, porque hay que recordar que sale hasta el campo el proyecto, son alrededor de 50 familias. ¿Cuántas obras hoy aquí en el municipio de Zacatepec, especialmente en Galeana, fueron las que en el recorrido? Son cinco obras las que iniciamos hoy en este recorrido. Lo que es la Lázaro Cárdenas Galeana, lo que es la Valle del Sol, el Boulevard Cuauhtémoc, aquí en Galeana Centro, y nuevamente ahorita viendo un problema de drenaje aquí mismo en Galeana Centro. ¿Algo más que usted quería agregar? Agradecerles como siempre el espacio, reiterarles trabajando y cumpliendo por Zacatepec. Para la www.notisurdemorelos.com informó Luis Neftalí Enríquez.